vamos al corte. Hemos visto alguno que otro con algo de diferencia. Muchos se preguntarán qué hace con la mano izquierda. Bueno, tienen el freno de mano, como un freno de mano, y sueltan cuando se apaga el semáforo. No es tan fácil como parece. Y la coordinación. ¿No? Claro. La coordinación, porque hay que tener el volante también, porque vos fijate que lo viene peleando. Bueno, ya ahí ya tiene las dos manos en el volante. Pero justo pasa entre medio de los dos autos, incluso hay algo de roce. Una de las mejores largadas de los últimos tiempos que recordemos, ¿no? Sí. No es que largan mal los de adelante, sino que lo de Josito ha sido extraordinario. Ahora le vamos a contar cómo está el campeonato con descarte. Este es el puntaje. ¡Fua! Son malos, ¿eh? De la producción. Tremendo. Pero nada le gusta a la producción, nada. Tengo otras carreras, son 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos, nada le gusta. Yo coincido en que no fue una carrera buena, pero no para 2 puntos. Hemos visto carreras peores a lo largo del año, pero no ha ofrecido mucho, ¿no? No ha ofrecido mucho esta carrera del Top Race en particular. Robert, no sé si coincidís con el puntaje de la producción. Me parece muy duro, sí, 2 puntos me parece durísimo, pero me parece que tampoco supera el 4, claramente. Estamos de acuerdo. No fue la mejor exposición del Top Race. Pero si yo fuese profesor, me parece que un 2 es lapidario. 3.50, 3.75, ahí, de última que no llega al 4, pero ahí. ¿Viste el puntaje de los jugadores en el diario? Que la producción está muy severa con esto. ¿Qué vendías antes? Post-carrera. Hablamos con Ciarrochi, hablamos con Rossi, hablamos con Aldrighetti y con un par de pilotos más. Vamos a escucharlos. Me quedo con ese sabor amargo porque éramos grandes candidatos a hacer la pole, pero siempre nos perjudicó el último sector. Siempre veníamos para el 1 y el último sector perdíamos un montón, pero era... me tiene dijo el sector ese, así que nada, se ve que me quedó, lo admito, ¿no? Capaz que me quedó un poco de cagazo el tema del accidente del año pasado, entonces como que es difícil. ¿Cómo se dio el sábado? Positivo. Nos vamos con un auto contundente, donde nos pudimos acercar a los de adelante y siempre tuvimos un auto muy competitivo, pero bueno, por ahí los resultados nos están dando por un toque, por ciertos factores. En Rafaela éramos grandes candidatos a ganar y en Rosario no te iba a ganar, pero siempre están en la pelea. Quedamos tercero y quinto de no poder girar nada el sábado, así que creo que viene siendo positivo el año y bueno, creo que esta es una fecha para poder descartar porque veníamos muy parejo de podio, de sumar fuerte, así que nada, creo que quedó ahora en más, hay que pensar muy fuerte en el campeonato porque se nos están alejando más. No fue lo que esperábamos, no tuvimos un gran ritmo, creo que todos los autos se cayeron bastante, un circuito difícil para encontrar lugares de sobrepaso y bueno, de la maniobra donde me paso largo, cada vez venía con menos grip en el tren trasero y bueno, usaba como recurso cuando zapateaba la parte alta de la pista y cuando tenía dos autos adelante, evité el toque y salí para afuera. Después es muy difícil pasar en un circuito así, tiene poco grip, nosotros veníamos complicados y la carrera para nosotros se hizo lineal hasta el final. Muy difícil pensando en el campeonato ya. Y nunca fue fácil, pero bueno. O sea, las carreras todavía quedan 3 y hay que correrlas y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. La esperanza es el último que se pierde. Está ahí. O sea, ¿para qué la vamos a descartar? Sigamos trabajando que se pueden dar muchas cosas todavía. En todo el fin de semana no tuvimos el potencial que venimos teniendo. Creo que es un piso muy diferente al que venimos corriendo y tuvimos, desde que ganó hasta el auto mío, todos los demás, no tuvieron un buen funcionamiento. Creo que hasta Jorge Barrio debe haber venido complicado con el auto, patinando, y creo que el que menos lo hizo, que marcó la diferencia. En nuestro caso, sé que la puesta a punto para el camino que fuimos no fue, no sé si el indicado, pero no fuimos rápido en todo el fin de semana, así que bueno, a pensar en lo que viene. Bueno, un campeonato que todavía tiene muchos puntos en juego, 144, ¿no? Faltan 48 por fecha y tenés 3 fechas por delante. Falta Chaco, Concepción del Uruguay y Buenos Aires. Y acá tenemos los descartes con los 3 primeros para que tengan una idea del salto que hay, ¿no? Ya de entre Azar y Josito y para establecer la pregunta, ¿no? Hay 13 puntos de diferencia entre Azar y Josito con los descartes hasta el día de hoy. Todavía falta 2 fechas más para ver bien cuáles son los descartes. Y 57. Y ya saltan a 57 con Aldrighetti, que es el primero del resto, ¿no? Después, bueno, están Reutemann, Guerra, Stefano Di Palma, bueno, los de
los que siempre, y Ciarrochi, los que venían peleando. Por eso lo que hablabas vos con Ciarrochi, ya piensa que se le escapaba del campeonato. Pero ya acá hay un salto importante, ¿no? 57 puntos con Aldrighetti, pero hay mucho en juego. ¿Es un mano a mano entre Azari y Josito y Palma o todavía está abierto el campeonato? Cosa que te iba a decir, si después de Chaco se define. Para mí creo que después de Chaco definimos quiénes son los grandes candidatos al título. Dame una fechita más. Josito todavía ya. Dame una fechita más. No tiene mucho margen para descartar. Ya descarta 2 fechas de 5 puntos. Sí tiene Azar todavía margen para descartar porque está descartando una de 18, si no me equivoco. Okay. O sea que Azar todavía tiene tiempo de un tropiezo más, si quisiera. Josito no. Y mucho eso menos lo que Aldrighetti, Ciarrochi. No, ya para abajo ya está más complicado con ahí. El tema del descarte. Pero bueno, Robert, no sé si vos ya lo ves como un mano a mano entre Azar y Josito. Pareciera que sí, por lo menos por lo que se vio en el campeonato. Me parece que ahí la gran noticia es la ausencia de Ciarrochi, ¿no? Porque uno al principio de temporada si ponía los candidatos, son estos los candidatos, y Ciarrochi, y ahí bien le preguntaba a Fer si se ve fuera o no. Si hacemos una similitud con el fútbol, a Ciarrochi lo veo como a River, ¿no? Nadie pensaba que a esta altura del campeonato, en contra de mis intereses, digo por River, estuviese ya marginado prácticamente Ciarrochi. Obviamente que tiene posibilidades matemáticas y nada está perdido, pero realmente está muy, pero muy lejos. Es que es volver a un tema que ya lo hemos tratado miles de veces. Ciarrochi era candidato hasta San Juan. La exclusión por el toque con Jorgito Barrio, creo que ahí casi que se termina el campeonato de Ciarrochi. Luego, en la siguiente fecha, duele. También creo que había tenido otro tropiezo más. Le duele. Pero eso. Es como que esa era la fecha clave para sumar puntos. Y lo que sucedió en pista en San Juan, como que ya lo empezó a relegar. Sí, es por los puntos que pierde más que nada, ¿no? Sí. Porque incluso así todo, hacia Roche en la primera de las dos carreras esa, suma buenos puntos. Entonces no hubiese sido. El funcionamiento del auto es espectacular. Digo, de ninguna manera, por la exclusión, porque lo que dice, pero no puede descartar una exclusión. Está bien, pero no lo hubiese descartado de ninguna manera porque son puntos fuertes, igual lo de la primera carrera. Sí, los puntos que perdió Vivian, que venía ahí peleando por el tercer lugar. Bueno, veremos qué pasa con este campeonato. Es cierto que Josito Di Palma y el equipo Octano estuvieron muy complicados con la puesta a punto del auto. En ningún momento estuvo esperando un paycar porque en realidad perdió el ritmo, no lo pudo seguir nunca. Y lo mismo pasó con el equipo Lincoln, con Ciarrochi y Zapac, que estuvieron todo el fin de semana perdidos. ¿Cuánto vamos a hablar? Voy a ser un poco malo, disculpas a los Di Palmas y al equipo Octanos. ¿Cuánto vamos a hablar si a final de campeonato, supongamos que Josito pierde por un par de puntos y acordamos del sprint en Olavarría, donde Fefo estuvo muchas vueltas por delante de Josito y uno esperaba, a ver, le va a dar la posición y finalmente no se la dio? No, no la pierde ahí, no lo pierde ahí, no lo pierde ahí, lo pierde en Neuquén. No, no, no. Lo pierde en Neuquén. Es algo que vamos a ver a fin de año. Lo pierde antes con la falla eléctrica. Bueno, puede ser. El golpe en Viedma de Azar. Déjame ser malo, te dije. Déjame ser malo. No, porque. Y pensar a fin de año. Está siendo malo con Fefo, me parece que no, pues no, le pedí no lo merece. No lo merece porque me parece que tuvo un montón de otras situaciones donde tuvo fallas eléctricas en las primeras fechas viniendo ganando. Y ahí me parece que se pierde el campeonato. Y es cierto que son fechas que ha descartado. Pero bueno, situaciones de carrera. Bueno, y las felicitaciones también para Kevin Felipo, que ha ganado el primer sprint dentro del Top Race y ha corrido bárbaro el día sábado. Un nuevo ganador que tiene en la categoría, aparte un chico joven. Lo contábamos en la transmisión, la particularidad de tener el Top Race en un momento dos ex pilotos Ferrari. Mal. Porque Kevin Felipo fue piloto de la Ferrari Driver Academy, o por lo menos seleccionado para ser de los jóvenes de Ferrari. Y Matías Russo, ¿no? Que ha sido parte de los pilotos oficiales de la escudería. Bueno, cambiamos de tema. ¿Qué tema karting feo el que vamos a tocar, ¿no? O lo que vimos el fin de semana. Esto pasó en el Kartódromo de Buenos Aires. Definición del campeonato de la, bueno, de Copa Invierno, ¿no? De la Rotax en la Master Max. Master Max son tipos experimentados, ¿no? No es que estamos hablando de chicos. Gastón Amboade es el que encierra a Gustavo Carreira. Pilotos que ya tienen un historial encima de incluso haber seguido las piñas en un podio el año pasado. Y que estaban definiendo el campeonato. Venían puntero en su momento y lo tocan. Bueno, esto nos trae el recuerdo de grandes definiciones de este tipo, ¿no? De campeonatos, incluso como aquel 1992, que se van a cumplir 30 años ahora entre Bresone y el flaco Juan María Traverso. Bresone había parado por el cable captor y lo decidieron mandar de nuevo a la pista. Acá la similitud es que habían perdido una vuelta ya. Claro. No es que estaban peleando por el lugar o por el puesto, sino que lo esperó que cumpliera la vuelta al rival para hacer lo que hizo en el karting. Y en este caso, bueno, la recordada maniobra de Bessone y Traverso allá en Tucumán, ¿no? Que también fue algo similar. Bessone le alcanzaba con un cuarto puesto, tuve la falla, entra a boxe, el flaco le cede el lugar, Belloso después, con el segundo puesto se consagraba campeón.
Bueno, una locura. Aquella vez, incluso Tito se quería retirar en aquel momento y el flaco lo convenció para que no lo dejara de lo arrepentido que estaba. Y esto pasó en el 10 años más tarde. Se van a cumplir ahora 20 años de esto. Lo toca Catalán Magni en General Roca, el flaco atravesó. Esto fue Top Race 2002. El flaco para, lo espera una vuelta que venga el Catalán Magni y le va a hacer esto. Que se conocían bien. Son todas actitudes completamente repudiables, todas, hasta incluso del flaco Traverso, que estuvo horrible en este en aparte con situación. Catalán Magni, que fue su tripulante, claro, en una etapa en el Primo Carretera. Se conocía. Lo esperó, lo invitó a ir por afuera. Se la hizo bien lenta. Adelante venía Alejandro Chonero, que venía ganando esa carrera. Antes venían peleando por el segundo lugar el Catalán y el flaco Traverso. Esta, la parte lenta, todavía se giraba al revés. Exacto. En esa época en General Roca. Y ahí, cuando lo invita a ir por afuera de nuevo, Catalán va a ir. Yo creo que a esa altura ya imaginaba lo que se le venía, ¿no? Sí, seguramente. Pero no le quedaba otra. Y fíjate que evita ir por afuera hasta que encuentra el hueco por adentro. Y yendo por adentro y todo, el flaco le pega el volantazo, lo saca. Otra horrible situación de justicia por mano propia, ¿no? Totalmente. Porque hay que contar también que lo de Amboade, el día, por lo que cuentan, el día sábado y el día domingo, tuvo toques de compañeros de equipos de carrera. Ah. Por eso lo espera, aparentemente, lo espera una vuelta y lo... no una vuelta, venía peleando por el primer y segundo lugar y después lo sacó. Esto pasó con Chapur y Villagra. En el 2017, definición de campeonato en la Fortaleza, en Altagracia, Carex, definían los dos. Se toca en la primera curva. Después Villagra va a boxes, sale delante de, con vuelta menos, sale delante de Chapur, acusa que tiene un problema en la caja. Difícil de creerlo. Y cuando va a ir por afuera, le agarra ahí la tracción, ¿viste? Que agarra y sí, va sí. Y lo choca y lo saca. Gana esa carrera después, esa final, Chapur. Festeja el campeonato, pero lo excluyen a los dos por las actitudes. Chapur por el toque de la largada y a Villagra por la actitud de haberlo esperado y pegarle. El campeonato se lo lleva Villagra por la victoria en las semifinales. A ver, todo es repudiable. Quizá dentro del mundo del karting sea mucho más fácil ingresar o anotar pilotos que quizá no están participando en esa temporada o capaz ya se retiraron y capaz que llegan justamente a esa última fecha con el objetivo de colaborar, entre comillas, para alguno de los pilotos que está pugnando justamente por el título, y ahí es donde aparecen los problemas. Bueno, Carreira gana incluso la... cuando lo tocan Boade, vuelve tercero, venía puntero, vuelve tercero y sale, gana la Copa de Invierno. Vamos a ver cuál es la decisión respecto de Amboade, ¿no? Por la actitud de volver delante del puntero, esperarlo y chocarlo y sacarlo de pista. Maniobras o actitudes antideportivas súper repudiables y veremos cuáles son las consecuencias de esto. Pausa y seguimos con más. Tenemos Turismo Nacional, lo que ha pasado con los argentinos en el exterior y mucho más de Escudería Carburando. Ya venimos. Tuvimos un curso, vino Beltrán, un comisario deportivo de la FIA, no está en ejercicio ahora, pero estuvo muchos años trabajando en la FIA, de hecho ahora sigue trabajando con el tema de los circuitos. La verdad fue un curso interesante, fue exclusivamente para nosotros en la CDA. La mayor conclusión que saco es que no estamos lejos de lo que pide la FIA, nosotros trabajamos igual, prácticamente igual. Lo único que ellos nos hicieron hincapié es en reforzar las notificaciones escritas, pero después el resto de los procedimientos son muy parecidos a lo que es la FIA. ¿De qué insistió el curso? ¿Cómo fue? ¿Fueron varios días, horas? No, fue un día completo. Se paró un ratito el mediodía para almorzar, pero fue un día completo. Y se basó básicamente en todos los procedimientos de cómo actuar en una carrera, no tanto por ahí en decisiones sobre maniobras o situaciones que pasen en pista, pero sí sobre todo los procedimientos de cómo debemos manejarnos en una carrera. Yo creo que nosotros lo que nos falta hoy es gente que quiera trabajar de esto. Esto no es un trabajo fácil. Nosotros hemos tenido varios pilotos que empezaron como asesores y después quedaron como comisarios deportivos. No es un trabajo fácil y hay que aguantársela y estar en esta posición. Creo que la mayor falencia que tenemos hoy es la falta de gente que quiera trabajar de esto. Se está trabajando también con la gente del interior. Ahora el 4 de octubre van a hacer un curso en Córdoba de comisarios deportivos,
impulsado por la CDA. Y la idea es esa, es tratar de arrimar gente, de gente que se quiera sumar a trabajar con nosotros. Escuchábamos a Carlos Anoto, interesante que se refuerce la capacitación. Han sido casi unos 15 comisarios deportivos de las distintas disciplinas la semana pasada con Carlos Beltrán, el español, que había estado en Buenos Aires con el TCR South America y se quedó para este curso. Y el llamado, ¿no?, de Carlos Anoto de que no hay comisarios deportivos que se quieran integrar a CDA. Totalmente. Una de las falencias, ¿sí?, que hemos marcado durante mucho tiempo es que son siempre las mismas caras, ¿no? Y como pasa en el fútbol, que a veces alguna terna arbitral no tiene el mejor desempeño y se la reemplaza por otra para la fecha siguiente, bueno, acá es todo lo mismo, ¿no? El siga-siga, digamos, si alguien se equivoca, la fecha siguiente va a tener que estar la misma persona porque no hay reemplazo. Así que, bueno, esta es una de las situaciones que se vive puertas adentro, ¿sí? Aquellos que son comisarios deportivos, bueno, veremos cuál es la zanahoria para que más integrantes, por supuesto, compongan este cuerpo arbitral del automovilismo. A estos cursos hay que ayudarlo y respaldarlo con tecnología, ¿no? Que eso es lo que falta que la CDA termine de incorporar, pero bueno, es importante que siempre sigan capacitándose. Y la cuestión de la comunicación, ¿no? Importante que esto se sepa. Están haciendo muchas cosas también y muchas de ellas no se dan a conocer. Sí, bueno, esto que vos decías de la tecnología es clave, vital, ¿sí? Sí, porque sí, ya hace un año el TC2000 o el Super TC2000 entonces vivió una situación extrema en el Vigicum con el caso Rossi, Toyota y demás. Y un año después, bueno, la situación sigue igual, ¿no? No hubo un presupuesto acorde a las necesidades que tiene una categoría tan tecnológica como en este caso es el TC2000. Se está trabajando en un desarrollo de controlador de largada y de trabajo nacional, así que esperemos que pueda estar pronto. Nos metemos en los 200 kilómetros de Buenos Aires, ya entramos en clima de la carrera del año para el automovilismo argentino, en el Autódromo de Buenos Aires. Bueno, tan esperado. Vamos a repasar las duplas que van a tener los equipos. Toyota con Julián Santero y Matías Rossi. Titular e invitado, ¿no? Titular claramente en el blanco. Vale la aclaración. Digo, pues suena raro, Matías Rossi invitado. En vale la aclaración. Sí, totalmente. Jorgito Barrio con Damián Finechi. Lo mismo. Está claro. Sí. Acá hay algo muy importante para destacar. Va a haber un sprint que lo van a correr los invitados. Exacto. Por lo tanto, los invitados van a tener mucha más preponderancia que en otras oportunidades de ediciones. Uh-huh. Por lo tanto, Rossi y Finechi, que vienen de manejar hace muy poquito tiempo este tipo de autos, para Santero, que pelea el campeonato, es clave. Es vital. Es clave. Y tiene, si se quiere, cierta ventaja. Sí, se quiere cierta ventaja en la teoría respecto de sus rivales en el campeonato. Por eso generó tanto contraste entre los propios pilotos titulares, ¿no? Algunos están a favor de esta situación y otros, por supuesto, claramente en contra. Pasamos al Action Energy Sport. Leonel Pernía con Antonino García, última dupla ganadora. Matías Milla y puntero del campeonato, Leonel Pernía. Exacto. Matías Milla con José Juan Manuel Casella, el piloto uruguayo. Nacho Montenegro con Gastón Llanza. Me encanta esta dupla de Montenegro y Llanza. Felipe Barrio Bustos con Facu Márquez. Sí. Dos chicos de fuertes acá, Facu Márquez, puntero del campeonato del TC2000 Series. En Chevrolet, en el caso de Agustín Canapino, junto con Cristian Ledesma, dos viejos conocidos, ¿sí?, en este tipo de competencias, mientras que Bernie Schaber va con el uruguayo Santiago Urrutia. Bien, Arduzzo va con Carlos Javier Merlo. Sí, en lugar del Pato Silva. Originalmente iba a ser el Pato, claro, Silva. El Pato Silva este fin de semana está en Marruecos. Marruecos es la puesta a punto para el Dakar. Así que para el Pato Silva es clave estar allí con esa competencia. Gian Antoni con Matías Muñoz Marchesi retornando a la categoría. Un viejo conocido. Matías Cravero con Juan Chigarris. Otro que retorna al TC2000 en esta carrera tan especial. Pasamos del Puma Energy Honda Racing al próximo equipo, que es el FDC Motorsport. El caso de Franco Vivian con otro viejo conocido de este tipo de carreras. Sí, el cordobés Ricardo Rizzati. Y del FDC nos vamos al Velloso Competición, también con los Citroën, el paraguayo Miguel García con Ciro Fontes, Rodrigo Aramendía con Javier Escuncio Moro, cuatro pilotos del TC2000 Series que van a estar corriendo en la categoría mayor. Bueno, y por supuesto después para el Toyota Gazoo Racing Junior, en este caso Aldrighetti, recién hablábamos, junto con Marcelo Ciarrochi, dos protagonistas del Top Race, y Eugenio Provenz junto con Ever Franetovich, sí, que, bueno, obviamente van a componer justamente parte de lo que va a ser la grilla de los 200 kilómetros. Y otros dos viejos experimentados, el FS Motorsport y conocedores de los 200 kilómetros, como Emi Espataro
y Norberto Fontana, que será una dupla espectacular. Uno sí, recuerda enseguida Curitiba, ¿no? Totalmente. Y el toque ellos dos. Aquel duelo. JM Motorsport con Nico Traut y Figo Bessone. Y creo que este es el último equipo, si no me equivoco. Sí, el último equipo. Bueno, ahí está la nómina. Una semana que va a tener muchas actividades. Fer, si querés ampliarnos antes de que tomemos el contacto con nuestro invitado, de las actividades que va a haber esta semana previo a los 200. Va a haber una conferencia, un evento de presentación el día jueves en el Planetario, donde se está armando que vayan todos los protagonistas, todos los que alguna vez tuvieron algo que ver con el TC2000 a nivel pilotos. Bien. Así que todos los que estuvieron involucrados en esta carrera tan especial que tiene la categoría van a estar el día jueves en el Planetario. 19:30 horas va a ser la conferencia. Y después, luego, el fin de semana, ¿no?, que va a arrancar el viernes, sábado y domingo con actividad, donde va a haber un show en vivo. Aparentemente va a estar tocando Turf. No sé si a ustedes les gusta Turf. A mí me parece una de mis bandas preferidas. Sí, bueno. Archie me parece que no le gusta Turf. Pero bueno. Luego va a haber autos históricos. 20 autos históricos van a estar en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. 16 de ellos van a estar compitiendo. Claramente cada uno con su piloto. O sea, el piloto con el auto van a estar corriendo en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay muchos eventos más. Hay muchos invitados. Todas las categorías zonales van a ser parte de este evento. Así que se espera una gran fiesta en los 200 kilómetros. Claro, con cuánta cantidad de cosas. Muy bien, muy bien. Hay muchos invitados, la verdad. Todos los dirigentes del automovilismo argentino, todos han sido invitados a este evento. Me parece bien. Muy bien. Una de las carreras más importantes de la temporada para el automovilismo argentino y que se ha convertido en un clásico a lo largo de los años, más allá de la situación de la categoría, en qué estado de salud esté e incluso del contexto del país. Y uno de los grandes nombres y de los históricos y uno de los grandes nombres, digo, que va a tener esta edición es un ganador, que no ha ganado como piloto titular, pero que ha ganado como piloto así invitado, es, en el 2017, Cristian Ledesma. ¿Cómo andamos? Gracias por estar ahí, Cris. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bueno, el gusto es mío. La verdad que sí, he tenido la suerte de tener distintos resultados en las carreras de este tipo de TC2000, pero pude ganar solamente de invitado, así que vamos con un buen resultado después de tanto tiempo no subirme un auto de tracción delantera. Y recién estábamos analizando justamente aquella carrera y demás. Este próximo sábado se cumplen 5 años de aquella victoria. Digo, ¿cuáles son los recuerdos que tenés de aquel triunfo? Más allá, digo, de los 200 kilómetros, vos, por supuesto, tenés un nombre con peso específico, no solo dentro del automovilismo argentino, sino dentro de la categoría, consagrándote campeón. Mirá, los recuerdos, la verdad que no son tan buenos, independientemente que terminamos ganando la carrera y... ¿Lo perdimos ahí a Cristian? ¿Lo perdimos? Ahora vamos a volver a conectarnos con Cristian. Imagino que se iba a referir justamente a lo que veíamos en estas imágenes, sí. Que fue la piña del viernes. Tremendo. Veíamos cómo reconstruían el auto en cámara rápida, pero pasaron toda la noche y de estar destruido el auto, ahí lo estamos viendo. Compartió el auto con Emiliano Espataro, pusieron el auto en pista y terminaron ganando. Cayó la lluvia bendita también, ¿no? Exactamente. Una de las pocas veces, creo, que hemos visto a Ledesma emocionado. Sí, realmente, ¿eh? Realmente, Cristian, repasábamos mientras reconectábamos con vos, imaginábamos que lo que decía del sabor amargo de aquella piña, pero fue, de ahí en adelante fue todo pura emoción, y que te vimos emocionado como pocas veces en tu carrera deportiva, cuando lograron la victoria. Es que en realidad que fue muy emotiva, o sea, muy de estar todo el fin de semana, digamos, con mucho estrés, con mucha tensión, porque yo hacía un año me había bajado de estos autos y Maxi Juárez hinchó los quinotos, al igual que Polse y Emiliano, para que los corra de acompañante, de invitado, cosa que yo no quería saber nada, por otros motivos, eran personales, dentro de lo que me había pasado el año anterior en la categoría. Y aprovecharon a poner el auto nuevo en pista de Emiliano, en la cual Maxi quería, como yo venía de manejar estos autos, quería, digamos, aprovechar el viernes de los entrenamientos para que lo pruebe y, digamos, para que haga un desarrollo, porque las pruebas, digamos, no tenían tiempo de ir a probar, y se lo terminé rompiendo a última hora del día, donde ya habíamos probado todo lo que había que probar, pero lo terminé rompiendo todo el auto. Y bueno, después todo lo que vino de ahí en adelante fue muy estresante y, bueno, obviamente después la descarga de emociones después de todo lo que se pasó para mí fue muy grande, después de todo lo que viví, no solo el fin de semana, sino en situaciones anteriores
justamente con el equipo, ¿no? Así que fue un fin de semana, cuando lo recuerdo así a grosso modo, fue un fin de semana de mucho estrés. Y ahora, Cristian, ¿cómo te preparás para esta competencia, sí, para una categoría, como vos decís, por supuesto, que la estás viendo de afuera, con ciertas características que son únicas en el caso del TC2000, como el Push to Pass y demás? Mirá, la realidad es que soy de mirar pocas carreras, pero bueno, lo poco que estoy viendo, obviamente estoy, digamos, estoy en contacto y tengo contacto y charlamos bastante también con pilotos que están en la categoría y me van contando más o menos cómo viene. Estuve viendo algunas cámaras, estuve viendo alguna adquisición de datos para más o menos ponerme en órbita, porque obviamente son autos muy distintos de lo que yo manejaba, con mucho menos carga, con otro motor totalmente distinto, independientemente que no sé la diferencia de potencia que tiene, pero sí que la entrega de una forma muy distinta por el tema del turbo. Y bueno, con buenas expectativas, que yo entiendo que digamos, me va a costar un poco la adaptación en principio del recuerdo que yo tengo. Espero poder que esa adaptación sea lo antes posible y poder entregar al equipo, obviamente, y Agustín, que me dieron la posibilidad o confiaron en mí para este evento. Cristian, perdón, Leo. Buenas noches. ¿Cómo fue la convocatoria para que corras estos 200 kilómetros? ¿Quién te llamó? ¿Por qué dijiste que sí? ¿Y cómo te tiene este sprint que van a correr los pilotos invitados pura y exclusivamente el día sábado, que va a ordenar la grilla el día domingo, más teniendo en cuenta que Agustín está peleando el campeonato? Bueno, vamos por parte, dijo Jack. Me hiciste tres preguntas, ¿no? Sí. Ya no me da esta época para contestar tres preguntas. Ah, ¿cómo que no? La invitación vino por... Tuve una charla con Guillermo Crucetti, en la cual, bueno, me comentó. Nos pusimos en contacto. Y bueno, ahí en el medio, la realidad de que todas las cosas que se vivieron ahí en el medio, digamos, con Agustín y obviamente la relación que yo tenía, que lo conozco a Agustín, obviamente desde muy chico, cuando él empezó en el automovilismo, y compartimos muchos años con su padre, también el último época del TC, en mi parte, con los Lingeri, compartíamos mucho juntos, y bueno, después todo lo que es público conocimiento, la verdad que fue una grata sorpresa en lo personal recibir la invitación digamos, con la intención de Agustín, ¿no? De poder que comparta con él este auto. Para mí, no deportivo, sino tiene un valor sentimental y personal muy grande. Por lo que ya sabe todo el mundo, que no vale la aclaración, pero bueno, para mí es realmente muy, muy emotivo todo ese tipo de cosas. Y obviamente con el primero que lo consulté fue en una cena con mi familia, que se lo propuse, en la cual no dudaron un segundo en decirme que tenía que correr. Yo tenía algunas dudas, más que nada porque sé la responsabilidad que el piloto invitado tiene en este tipo de carreras, y la verdad que ya a los 46 años, en mi etapa, no tengo muchas ganas de asumir ciertos compromisos que terminé asumiendo, ¿no? Lo hice pensando en todo lo que fue. Lo que fue para mí Chevrolet, digamos, mi relación con Agustín, lo que fue para mí la categoría, lo que yo estoy viviendo hoy, por un montón de cosas en la cual asumí la responsabilidad, cosa que obviamente no me arrepiento, y bueno, estoy sinceramente con mucha ansiedad de poder cumplirlo, y obviamente con las mejores expectativas de que lo que venga sea bueno. Cómo las cosas también, el tiempo acomodan las cosas también, ¿no, Cristian? Y pensaba que una de las imágenes más fuertes del historial de los 200 kilómetros es aquella victoria de Ortelli con Agustín Canapino, ¿no? Dos generaciones distintas, dos grandes ídolos de la marca de ayer y de hoy. Y me parece que con vos se repite algo parecido, ¿no? Un histórico de Chevrolet, un ídolo para la marca, con la sangre joven, se quiere, o el presente de la marca. ¿Eso también es algo que te moviliza desde ese punto? Y pregunto si has visto aquella imagen de Ortelli y Agustín ganando en los 200 kilómetros, y qué recordás de eso, de lo que ha dejado.
No, me acordaba que Guillermo había corrido con Agustín, pero la verdad que no me acordaba que había ganado. No me acuerdo ni qué año fue, pasaron muchos años después de... 2017, de eso, 16. No, 16, ¿no? Sí, que fue el del campeonato. Incluso fue, mira vos, fue el campeonato del primer campeonato de Agustín. A partir de ahí, Agustín fue rumbo al campeonato. Y Ortelli en TC, claro. Claro, y Ortelli al TC. Bueno, por eso, son muchos años. Obviamente ha cambiado todo mucho de esa época a la época de hoy. Guillermo también venía por ahí de manejar, no hacía mucho, creo que estos autos, no me acuerdo cuánto. Pero bueno, cambió mucho la época y más que nada lo que a mí me... Lo que me motivó poder correr es esto, poder en principio consultarlo con o comentarlo con mi familia, en la cual prácticamente me obligaron a decir que sí, después consultarlo a mi equipo, obviamente a la categoría, a todos, digamos, ir por los pasos correspondientes para decirle que era lo que la intención que tenía de poder correr, y bueno, ahí confirmaré una cuestión bastante más emocional, no deportiva, no tengo... La verdad que no tengo ninguna cuota pendiente con el TC2000 en lo deportivo, así que obviamente voy a ir a cumplir con el rol que tiene un piloto invitado, ¿no? A tratar de poder colaborar y poder sumar para la causa. Disfrutaremos todo el fin de semana, Cristian. Hay mucha expectativa también en torno a esta dupla para los hinchas de Chevrolet. Te mando un abrazo grande y saludos a la familia. Dale, gracias, un abrazo, nos estamos viendo el fin de semana. Bien, ahí estaba Cristian Ledesma con Agustín Canapino, dupla fortísima. Totalmente, sí. Creo, sí. Para mí hay un gran paralelismo entre Ortelli y Canapino con Ledesma y Canapino. Exactamente. Por los momentos de las carreras deportivas, por lo que representan cada uno para la marca. Sí. A Ledesma a lo largo de su vida y su trayectoria se le han ido acomodando las cosas, ¿no? Sí. Y está hoy en día está siendo reconocido como uno de los grandes para totalmente, la marca. Totalmente, y él lo toma con mucho aplomo, ¿sí? Todo esto, la verdad que una etapa muy madura, no lo digo por la edad, sino justamente por la forma como está tomando el automovilismo y sin lugar a dudas que es uno de los grandes que tenemos en la actualidad. Juli García, contanos cómo estuvo el TN en Toay, estuviste ahí. Exacto, nueva novena fecha de la temporada 2022, ya un campeonato que entra en la etapa final, con un sábado que fue en condición de pista seca y Antonino García logró la pole position, pero el domingo llovió. En la clase 2 ganó Marco Fernández y en la clase 3 de punta a punta fue triunfo para Alfonso Domenech, que alcanza un triunfo importante en función del campeonato, porque se prende en un torneo que es muy particular, Leo, porque está como líder Javier Merlo, segundo Jonathan Castellano, pero los dos pilotos no ganaron y es un requisito el triunfo para poder ser campeón. Así que está en el tercer lugar Leonel Pernía, que este fin de semana terminó en el tercer lugar y con ese resultado ahora quedaría como líder del torneo si es que no ganan Merlo y Castellano. Hizo un carrerón el Pinchito, que había largado desde el puesto 15, llegó a estar cuarto, pero en la última vuelta tuvo un inconveniente, una falla eléctrica, y debió abandonar cuando venía para lograr un resultado muy importante. Ahí vemos un toque entre la Rauri, Teti, que venía también complicado en esa... Cerquita de sacar lo que estuvo. Sí, esa curva número uno de Toay, que es muy desafiante para los autos de Turismo Nacional. Acá en el Turismo Nacional casi tenemos material para el informe anterior, ¿no? De los rezagados y los punteros. Sí, bueno, ese fue un momento clave de la carrera, Robert, porque venía líder Domenech y Schenone se lo encuentra. Schenone venía rezagado. Hay un toque en el ingreso a la recta principal, pero no pasó a mayores y Domenech finalmente pudo ganar. Vemos cómo se paraba el Pinchito Castellano. Es el Llonito Castellano. Claro, porque cambió de colores este año. Ya no tiene más el característico naranja, sino el verde. Y bueno, finalmente levanta no podía ahí, sumar. Bueno, este es un tema importante. ¿Levanta o no? Venía con una falla, Pernía, o con un tema de motor que empezó a manifestarse de mitad de carrera en adelante. Pero después, en una nota nos contaba Leo que estaba también pensando en el campeonato. Se perdió un poco el espectáculo del TN por este tema de los lastres. Carga mucho el ganador, 50 kilos de lastre, y hay 30 que no puede descargar en todo el año. Entonces, esa cuestión está en análisis. Los pilotos no están de acuerdo con el tema del lastre. Lo van a comentar en la semana en carbondo.com. Pero seguramente la comisión directiva PAT hará modificaciones para la temporada 2023. Lo analiza el TN, lo analiza PAT, lo analiza el TC2000, el lastre. Me parece que ha tenido este año un veredicto de parte del público contundente, ¿no? Sí, del no al lastre.
tenías un informe muy interesante, laburaste mucho el fin de semana en Toay, hemos hablado demasiado nosotros en el programa hoy. Nada, la semana igualmente va a estar obviamente en carburando.com, pero bueno, es muy interesante este tema porque la escala, como decíamos, del turismo nacional penaliza mucho al ganador. La próxima fecha para cerrar, el 16 de octubre en el Autódromo de Trelew. Me dejaste pensando la cantidad de invitados que va a tener el 200 kilómetros. Qué maldito que sos. No, pero dame nombres. No, yo te dije, todos los... Todos los dirigentes son todos. Todos los dirigentes, todos los okay. dirigentes. ¿Va más a Cane? Fue invitado. Ajá. El tema fue invitado Gastón, fue invitado fue. Fernando Miori también. No. Así también fue invitado Javier Rabadé, Manuel Moriatis. Todos los dirigentes del automovilismo argentino han sido invitados para este fin de semana, desde el jueves. ¿Van a asistir? Y la CTC, por ejemplo, tiene pickups en Río Cuarto. Ajá. Claro. También tienen sus compromisos, pero han sido todos invitados. Sería lindo, por lo menos una foto. No creo que vayan todos los dirigentes de la CTC, tampoco a Río Cuarto. Pero con representantes estaría bueno como gesto. Exacto. Sí, tal cual. Sí. Sería, ya el gesto sería estuvo bueno. De mandar la invitación para todos. Bien. Muy bien. El primer gesto. Eso muy también bien. Es un gesto para destacar. Sí, sobre todo porque es el evento del año, ¿no? Para el automovilismo argentino, bueno, y ahí es donde debería. Recordamos que estar. Por el canal de YouTube vamos a estar con la transmisión de lo que va a ser la presentación. ¿Sí? De jueves, los 200 ¿no? kilómetros de Buenos Aires. El próximo jueves los pilotos van a hacer una recorrida por la ciudad de Buenos Aires. Van a terminar en el planetario, así que bueno, allí obviamente vamos a tener las imágenes y por supuesto la palabra de todos los protagonistas de esta edición de los 200 kilómetros de Buenos Aires. Los invitamos a que nos acompañen como todas las mañanas de 11 a 13 en Carburando Radio, en nuestro canal de YouTube, ahí vamos Exacto. a estar con los informes que sí, nos entraron. Sí, porque volvió el TN, sí. volvió Carburando al TN y volvió Carburando Radio también. Exactamente, las dos cosas. Y nos quedó afuera Rossi también con... Todo eso va a estar reflejado en carburando.com. Bueno, muchas cosas, ¿eh? Así Giro Lam. Bueno. Pedimos disculpas. Así es. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Chau, chau.